Hello. Welcome to the class. Hi, teacher. Hi, good evening, teacher. I'm sorry, I'm not the teacher. I am Dino. Dino. Hi, Dino. Hi, Dino. Good evening. It's a pleasure. I see a chef. This is Jonathan, the chef. Ah, no, JC. Okay, goodbye. JC, the chef. Yeah. Pleasure. Okay, nice. Somebody told me you can cook Maruchan. Congratulations, you are an excellent chef. Bye bye. Good evening, class. Hello. Welcome, everybody. Welcome, Yvonne. Abby, JC, it's a pleasure to see you again in this fantastic class. Fantastic because I have fantastic student, right? Okay. Now, let's start immediately, right? Today, we're going to start with a new unit. Unit number 3, right? Okay. Good night. Good evening. Hello. Hello. Welcome. Teacher. Yes. Estoy en el trabajo, entonces. No, ah, minor. Okay. Listen. Solo va a estar de oyente. Minor. Okay. Give me a second. Vamos a anotarlo. Regálame un segundito. Bueno. Okay. Minor. Okay, yes, here. Thank you. And I have 2 messages. Nicole, hey, hello, Nicole, welcome. And I have Lupita, right? Oh, yes. Sorry, Lupita. I hope you feel better. Ojalá que se sienta mejor. But teacher. Hey, hello. Alessandro. Alessandro, welcome. Thank you. Okay, Lupita, oyente, minor, oyente. That's it, right? Okay. Now let's start with the class. Today is, Monica, right? The oyente, Monica. Okay, vamos a ver. See Monica here, right? Okay, there we go. Now, yes, hoy sí, creo que ya podemos comenzar. Now, teacher Javier Gómez in Inglés Corporativo says, welcome to this class. Today, it's October the 5th, and we're going to start with information questions and answers, right? Continue with the simple present. Hey, Alessandro, you are in another room. Hoy está en otro cuarto, Alessandro. Más iluminación, veo. Sí, me he movido. Ah, excelentoso. Okay, good. Remember, we were working with simple present, right? Ya trabajamos con el presente simple. Oraciones afirmativas, oraciones negativas. Preguntas de sí y no. ¿Se recuerdan? Do you install programs? Do you drive a car? Do you send reports? Do you make meetings? Etc. etc. And then you say, yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Etc. etc. So again, oraciones afirmativas, negativas, y preguntas de sí y no. Preguntas de sí, no. Yes, no question. Ahora vamos a entrar en la parte más difícil del presente simple. Es mi opinión, ¿verdad? Que es la parte más costosa porque entramos con preguntas de información. ¿Qué son las preguntas de información?
Ahorita les digo. Let's start. The objective, right? Alessandro, please help me. Read the objective. I will be able to. I will be able to describe the different department in my workplace and what they do. Excelentoso, right? The departments in your work, right? ¿Cuáles son los departamentos, las áreas de su trabajo, right? Okay. And let's start talking about this. Departments in a company, right? The first one, it's this, right? Production. What does production do? Give me a second. I'm going to bring my cell phone. Regálenme un segundito. En lo que leen esto, voy a ir a traer mi celular. Regálenme un segundito. Here I am. Okay, production, right? Control and supervise the production workforce and inventory, right? The production. Lo que produce la compañía, ¿no? O el servicio que brinda, right? In the case of Inglés Corporativo, for example, the production is the service, right? El servicio que damos. Que da nuestra compañía es la enseñanza, ¿no? Okay, so that's our production. Then in other company, right? Las compañías que ustedes trabajan puede ser medicina, zapatos, ropa, etcétera, etcétera, right? And then the inventory, lo que hay en stock, lo que hay en inventario, right? Okay, y especialmente la fuerza laboral, es workforce, okay? The second one is research and development, right? Desarrollo e investigación, o investigación y desarrollo, right? Develop, design new or improve existing products or processes, right? Desarrolla o diseña nuevos o productos ya existentes, los mejora. Ok, bueno, sería así. Desarrolla nuevos productos y procesos. O mejora los que ya existen. Así sería, ¿verdad? Ok, research and development. That's the another department. Purchasing, right? Departamento de compras. Buy and acquire. Sorry for the commentary, right? Don't you feel it's very hot today? No siente que está muy caliente este día. No, no sé si mi imaginación. It's very hot. Okay, let's continue. Buy and acquire raw material, right? Raw material es material crudo o materia prima, right? So buy and acquire, comprar y adquirir. Production equipment, equipo de producción, así como computadoras, lápices, máquinas. I don't know, equipment, right? For the use of the organization. Ellos son los que se encargan de comprar todo el material de trabajo, el equipo, materia, productos que se usan en la oficina, etcétera, etcétera. Purchase, right? Departamento de compras. Yes? Can you repeat the word, the pronunciation of career? Purchasing. Yes, but it says buy and acquire. Purchasing, acquire, right? I will give you one hint, right? Le voy a dar un bueno, ya vamos a pasar lista, solo les doy este hint. Me imagino que ya casi todos lo saben, ¿verdad? Pero vaya, me voy al San Google, right? Le pongo acquire,
¿Sí? Acquire, le doy la palabra meaning. Meaning, significado, right? Y ya me sale en inglés, ¿sí? Ok. Se lo voy a agrandar para que ustedes lo vean. No sé si lo alcanzan a ver. Por ahí está, acquire, ¿sí? Y le doy la palabra, o sea, aquí creo que no lo van a ver, ¿verdad? Pero meaning, dice. Meaning. Solo pongo la palabra y le pongo después de la palabra la palabra meaning, meaning, ¿sí? Y me da esto, da en inglés, no en español. Vengo yo y le doy clic. Acquire. 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 Acquire, ¿sí? Y hay otra opción donde me dice que lo puede decir más lento. También pueden ponerlo en español. ¿Cómo se dice acquire en español? En español. Claro, quiere una gran paciencia y palabrita por palabrita, ¿verdad? ¿Ok? Igual aparece una parte donde está un... donde se puede escuchar, ¿verdad? Entonces le damos clic. Acquire. Y por último, ¿cómo se pronuncia? ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia acquire? Regálame un segundito. Que mis dedos son muy gorditos para estar escribiendo aquí. Ok. Y ahí aparece nuevamente, miren. Cómo se pronuncia y hasta los símbolos fonéticos que se usan, ¿verdad? No, no es como el folletito que le venden en el bus o en el microbús de aprende inglés en 3 horas. Donde aparecen las pronunciaciones en español, pero no, eso no es correcto. Entonces le damos otra vez. Acquire. Y abajo hay una opción que dice más despacio. Le doy la opción. Acquire. Acquire, ¿sí? Muy bien, esa es una herramienta, ¿sí? Pueden ponerle la palabra y después de la palabra le ponen meaning. Le pueden poner cómo se dice acquire en español y también les va a aparecer el pronunciamiento. Y también cómo se pronuncia la palabra, cualquier palabra, no solo esta, sino que las millones de palabras que existen en inglés. Entonces, esa es una herramienta, ¿verdad? Y la otra herramienta es esta clase y el teacher, ¿ok? Que estoy a sus órdenes. Sir, yes, sir. ¿Ok? También la palabra purchasing. Purchasing, ¿eh? Purchasing. Ahí está. Purchase. Purchase. En purchasing. Vamos a ponerle ING. Purchasing. 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 Listen. Purchasing. Más despacio. Purchasing. Purchasing. Purchasing, right? Yo digo purchasing, pero no es purchasing. Aquí va el high pitch. El high pitch es la parte más alta de la pronunciación. Purchasing. 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 Ok. Good. Let's continue, right? Buy and acquire raw material. This is the purpose of purchasing. Marketing is research and identify what customers want and need at the right place. El departamento de mercadeo investiga qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere el cliente y qué necesita, porque a veces nosotros los humanos somos así, ¿verdad? Que
aunque no lo necesitemos, pero lo queremos. Y aquel que hace productos, pues, se aprovecha de esa situación y vende sus productos, ¿no? Aunque no los necesitemos. Y a veces sí necesitamos, como, qué sé yo, comida, zapatos, mochilas, lapiceros, ¿right? Sí se necesitan. Entonces, el Departamento de Mercadeo investiga las cosas que necesitamos y las cosas que queremos. ¿Yes? What a customer wants and needs. Human Resources Management. Human Resources Management. Es el Departamento de Recursos Humanos, ¿right? Recruit, select and train. Recluta, selecta y entrena, ¿right? New employees for the right job in the company, ¿right? Son los encargados de todo lo que tiene que ver con el personal y el reclutamiento de nuevo personal, ¿yes? Accounting and Finance. Ajá, aquí trabajan varios de ustedes. Accounting and Finance. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Lleva un récord financiero de todo lo que se hace en la compañía, ¿verdad? Desde el pago de empleados, compras, inversiones, etcétera, etcétera. Todas las transacciones que hace una compañía, ¿ya? ¿Sí? Inflows son las entradas y outflows son las salidas, right? Creo que es lo primero que le enseñan en contaduría, ¿verdad? Los ingresos y los egresos. The inflows and outflows, right? Okay? Now listen, please. I will read for you again. Production. Control and supervise the production workforce and inventory. Research and development. Develop, design new or improve existing products or processes. Purchasing. Buy and acquire raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. Marketing. Research and identify what customers want and need at the right place. Human resources management. Human resources management. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Accounting and finance. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay, now let's read. Oh, the attendance, excuse me. La asistencia, antes que otra cosa. Yes. Alessandro? Present, teacher. Good. Yvonne? Present, teacher. Deborah? I'm here. Delia? Delia? Edwin? Present, teacher. Good. Erika? Erika? Abigail? Present. Good. Elizabeth? Present. Good. No. Jonathan? Present, teacher. Thank you. Jose? Jose? Present, teacher. Okay, welcome, José. Se lo oye muy bien ahora. Present. ¿Está manejando, José? José, ¿está manejando? No, la señal tengo. La señal está algo mala, teacher. No, pero se le escucha bien. Usted quizás no nos escucha, pero nosotros lo oímos súper bien. Pero mi pregunta es, ¿está en casa ahora o va manejando? ¿Va manejando, José? Creo que no nos copia, José. Bueno, ahí está. Lo importante es que ahí está presente, sí. ¿Nahum? ¿Nahum? Ok, hoy no tenemos a nadie de San Francisco, entonces. Ok, ¿JC?
Okay, thank you. Melba? I'm here, teacher. Good evening. Welcome, Melba. Good evening. Thank you. Nicole? Present, teacher. Welcome, Nicole. Oscar? Hey. Oscar? Present, teacher. Okay, welcome, Oscar. Robert? Robert? Okay, Yari? Yari? Okay, now, I can give you an insight. Give me a second. Sí, sí. Vamos a mandarle un mensaje a José. Ah, Lupita, sí, perdón. Ya que ya le había tomado asistencia, Lupita, no se preocupe. Ya le había tomado asistencia, solo vamos a mandarle un mensaje a José. Okay. Now, I need volunteers to read. Please, let's start with Alessandro. Alessandro, please read production for the class, please. Read. Production, control, and supervisor. Production, workforce, and inventory. Okay. Supervise, right? Supervise. Supervise. Thank you. Supervise. Production. Production. Thank you, Alessandro. Now, Yvonne, please, research and development. Research and development. Develop, design, new or improved, exciting product or process. Existing? Existing. Mm-hmm. Yes. Product I like the word exciting. Yvonne, I like the word exciting because maybe like in your case, a pair of shoes, for example, right? It's exciting product. Good. Thank you. Now, Deborah, please. Purchasing. Okay. Purchasing, buy and equip. Acquire raw material, production, equipment, etc. for the use of the organization. Okie dokie, thank you. Marketing, right? Let me see, Edwin, please. Marketing. Okay, marketing, research, and identify what customers want and need at the right place. Okie dokie. Identify. Identify, say. Identify. 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 Very good. Thank you. Next one, please. Abby, please. Human resources management. Human resource management. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Okay, for the right job. For the right job. Trabajo, right? Right job is el trabajo correcto o apropiado, right? Thank you. Now, accounting and finance. Elizabeth, please. Elizabeth. Accounting and finance. Keep the finances record. Financial record of transaction involve monetary inflow and outflows. Okay, thank you. I'm sorry, estoy aquí con la pronunciación todavía. Control is okay. Good.
Any word that you have questions about the pronunciation? How do you pronounce any of these words? Okay. So these are the departments in your company, right? Now let's go to the meaning of some words, right? Workforce, inventory, develop, design, improve, acquire, raw material, research, customers, recruit, train, influence, outflows. Good, very good. Any question? Questions? Any question? Okay, now let's go to the previous one, right? Any question? Teacher. Tell me. Identify. Mm-hmm. Identify. Okay, thank you. Identify. Yes. Let me see. Le voy a poner el parlante en lo que leen. Quiero que practiquemos la pronunciación usando el internet para que ustedes también aprendan cómo usarlo. Regálenme un segundito. Ah, no. Dejé mi parlante en la escuela, perdón. Sí, no tengo el parlante, pero también ustedes pueden utilizar el Google, ¿verdad? No les estoy diciendo, no me pregunten. No, estoy a sus órdenes, pero cuando yo no esté, pueden hacerlo ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, identify. Look at this. Identify. Es que mi celular no tiene mucho volumen. Aquí está. Teacher, pero sí se escucha. ¿Se escucha? Ya. Yeah. Vamos a ver. Identify. Look. Identify. Okay. Good. That's it, right? Because, you know, I'm not a native. Si lo, ya lo notaron, pues no soy gringo, ¿verdad? No sé si lo habían notado. Okay, pero la pronunciación de nativa es mucho mejor que la de una persona que, la, bueno, yo aprendí a hablar inglés como por ahí de los 17, 18 años más o menos. Pero igual, ¿verdad? Es diferente a que alguien que haya nacido en un país donde se habla inglés. Entonces, es mejor a veces, si hay alguna duda, ya que tenemos la herramienta, pues utilizar Google también, ¿verdad? Identify in this case. Thank you. I have a question. Let me see. Okay, Delia. Ya le copiamos. Solo déjeme anotar aquí, Delia. Lástima, nos va a privar de sus comentarios, Delia, pero bueno, ni modo. Okay. Continue, please. Any other question? Make questions, come on. Pregunten, no hay problema. Aquí estoy a sus órdenes. No. And question. Tell me, Jonathan, come on. Eso me gusta, vamos. Questions. Tal vez es un poco fuera del tema, pero igual. Mi inquietud es, ¿el inglés de Belice o el inglés de Inglaterra es muy distinto al estadounidense? El de Belice se llama Creole English, un inglés criollo. Pues no sé cómo explicarle, pero es un menjurje de cosas ahí, o sea,
Ahí le meten. Pero si es distinto. Por ejemplo. Pero si es distinto al bueno, ahorita le explico, Jonathan. Ahorita. Okay. Como el jamaiquino también. O sea, le meten palabras súper raras, le cambian la pronunciación. O sea, es un. El inglés es jamaiquino. El teacher inglés, es como más contractado el beliceño. De verdad. Sí. Lo que tengo yo entendido es que es un inglés a donde se usan muchas palabras autóctonas que van, transforman el inglés. ¿Sí? Pero la base sí se mantiene, Jonathan. La base se mantiene, ¿verdad? Si usted les habla en inglés, ellos le van a entender. Ahora, vámonos a Inglaterra, porque usted me preguntó a Inglaterra. Bueno, yo así lo comparo, porque así lo entiendo. El español de España es donde se dio origen el español, en esa área, ¿verdad? Entonces, se supone que lo hablan más tradicional, más original, digamos así, el español. Entonces, igual sucede con Inglaterra. El inglés de Inglaterra es, en teoría, el mejor inglés del mundo, ¿sí? Porque es el original, ¿sí? Ya cuando vino a América, pues, ya sufrió muchas transformaciones. Y con el tiempo los lenguajes se van transformando, ¿verdad? Así como el español, todos los días hay un cambio nuevo en la RAE, ¿verdad? Pues lo mismo sucede en inglés. Se va transformando, va prestando palabras de otros idiomas, va adaptando a la tecnología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cambia. Entonces, y como derivación del inglés de Inglaterra, el australiano se parece mucho, ¿verdad? Al inglés que se habla en Inglaterra. Y el mejor, para mí, el mejor inglés, el más entendible, el de Canadá. Sí, un canadiense se le entiende muy bien. Es menos, ¿cómo podría decirle? Es menos contaminado. ¿Verdad? Ahora, si usted se va a Estados Unidos y se va a las calles de Nueva York, o en Washington, o en Los Ángeles, ahí va a encontrar un caliche tan difícil. En inglés, slang, right? Slang. Que ni ellos mismos se entienden entre ellos, al punto le digo todo. Un estadounidense de Washington le cuesta entender a alguien de Nueva York. Uno de Texas le cuesta entender a alguien de no sé, de Missouri, ¿verdad? Al igual que nosotros, a veces, ya desde San Miguel, Santa Ana, en Santa Ana le dicen a las charamuscas topollillos, a los jacks les dicen chintas, o en San Miguel que a las pailas les dicen guacal, creo, ¿verdad? Y ahí nomasito, es un país, somos un país tan chiquito que a veces no nos entendemos, ¿verdad? A mí me enseñaron una palabra, charo, la masa está chara, y yo digo, charo, ¿qué es? ¿Verdad? Y hay un montón de palabras que se usan en ciertas regiones y en otras no. Entonces, lo mismo sucede con el inglés. El inglés es, cambian de país en país, ¿verdad? Porque ahí se le meten costumbres, cultura, tecnología, política, deporte, todo tiene que ver para que se hable un inglés diferente. Pero el inglés que estamos aprendiendo aquí es inglés base, Jonathan. O sea, que con este inglés usted lo puede entender en cualquier parte del mundo. Pero es un inglés de libro, dijéramos. ¿Sí me entienden? No es un inglés de calle. O sea, si va a Nueva York, por ejemplo. Se me ocurre Nueva York porque ahí sí hablan el caliche, pero súper, ¿verdad? Y lo oyen hablando este inglés, van a decir, este tipo que es sofisticado, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ellos hablan un inglés de la calle. Sí, es bien diferente. Mucha jeringosa, mucha palabra cortada, como me decían por ahí, ¿verdad? Así es que, perdón que le hago un marco grande, ¿verdad? El asunto, pero para que más o menos entendamos. La verdad que sí, esa quería mi duda, era una gran duda que tenía. Sí, no, no es tan sencillo, es decir, usted como decir, voy a aprender inglés y voy a cualquier parte del mundo y hablo inglés perfecto. Y no es así. Es más complicado, ¿verdad? Pero sí, lo importante es que usted se va a dar a entender. Eso es lo más importante, ¿sí? Darse a entender.
Y la mayoría de países, cuando llega otra persona que no habla la lengua, la gente es muy, como dijéramos, amable con esa persona. Si no ve aquí en el país, cuando viene una persona de Estados Unidos o de Suecia o de... Hoy estamos teniendo muchos turistas, ¿verdad? Nunca yo en mi vida había visto tanto turista en El Salvador, ¿verdad? Entonces, cuando ellos quieren entendernos nosotros, nosotros hablamos suave. Eso se llaman pupusas y es comida. Ya le empieza usted a hablar lentamente. Lo mismo sucede en otros países. Cuando usted llega y su inglés es bien básico, pues ellos le ayudan hablando más lento, ¿verdad? ¿Sí? En la mayoría de países así sucede. ¿Ok? Sigamos entonces. Now, we have this vocabulary, right? These are for the department, right? Now, let's start with the grammar, right? Comencemos con la gramática ya. Information questions. Listen. The information questions or WH questions are used to request information that has not been previously mentioned, right? Unlike just no questions, right? WH information questions or information question, right? Always contain a supposition, right? They always begin with the WH word. What is the WH word? What, where, when, why, which, how, whose, which otra vez se repitió, perdón, whom and who, right? Las preguntas de información nos sirven para preguntar algo que no se ha mencionado. Nadie ha dicho cuál es su nombre, dónde vive usted, con quién le gusta ir a pasear, cuál es su color favorito. Nadie ha mencionado esa información antes. Entonces, cuando usted quiere saber esa información, entonces usa este tipo de preguntas, ¿sí? Y están basadas en una suposición. Por ejemplo, yo puedo decir, supongo que Jonathan vive en El Salvador. Where do you live, Jonathan? Le digo, ¿dónde vive? Ah, entonces, aquí nadie ha dicho dónde, bueno, sí, al principio, pero ahorita en la clase nadie ha dicho dónde vive Jonathan, ¿sí? Y yo baso esa pregunta en una suposición. Y siempre voy a usar estas palabras, miren. WH word. Todas estas palabras llevan WH, miren, WH, WH, WH. Incluso esta, how, lleva WH, solo que al revés, ¿verdad? Teacher, ¿cuál es la diferencia entre los dos, con las dos últimas? Ah, ok. El whom es el que se usa como objeto. Y el who, modernamente se usa como sujeto y objeto. Traducción es quién. Y este whom es a quién. ¿A quién le diste el dinero? ¿Quién dio el dinero? ¿Sí? Entonces, este es objeto y este es objeto y sujeto. Esa es la diferencia. Vamos a verlo más adelante. Les voy a explicar una oración utilizando estas dos para que entiendan la diferencia, ¿sí? Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Who? Who es quién? No, the other word. ¿Quién, right? ¿Y whom es a quién? Ok. ¿Sí? ¿Queda claro? Teacher, which... ¿Qué significa? Which es, ¿cuál? Es okay. Casi como usar what. ¿Cómo le digo? Tengo aquí un cuaderno y un libro, ¿verdad? Entonces, let me show, right? Déjeme mostrar. Tengo aquí un libro y aquí tengo un cuaderno. It's a book and a notebook, right? Which one do you want? ¿Cuál de estos dos quieres? Which.
¿Cuál de estos dos, right? So that is which. Which one do you like or do you want? When you go to a nice, to the La Nevería, for example, right? And you say, what, which flavor do you like? ¿Cuál sabor le gusta más? Vanilla, pistacho, or chocolate? So which is an option? Cuando preguntamos sobre opciones, podemos usar which. Okay. Específicamente, pero también puedo usar what. El what y el which es el mismo. Solo que el which es exclusivo para opciones y el what es más general. ¿Sí? Ok. Any other question? Me gusta que me pregunten. Pregunten. Teacher, I think in some cases you don't hear me. You don't what? You don't hear me. I hear you, but did you make a question? I ask you W-H-O-C-E. S-E, sorry. Okay, you're right. No sé si es la señal. Sí, pero no le había escuchado la pregunta. Perdón. Cuando eso suceda, les suplico que no es que yo les ignore, ¿verdad? Les juro que no es así, ¿verdad? Pero si no les escucho, sea por mi internet o su internet, mándenmelo en el chat. ¿Sí? O díganme, teacher, me escucha. ¿Sí? Y ahí yo les digo la atención, ¿les parece? Vaya, me repite la pregunta una vez más. Please, please. My question is the meaning of W-H-O-S-E. Ah, who's. Okay, who's? Now I understand perfectly. Excuse me, right? Andaba cortando varas. Now, whose is possession? For example, who's this cell phone, right? ¿De quién es este celular? Who's this cell phone, right? Ah, it's the teacher's, right? Who's this bell? Who's this bell? ¿De quién es esta campana? Who's this bell, right? So, whose is possession? Possession, right? You got it? Do you understand, Deborah? Thank you, teacher. Okay, good, good. Uh-huh, JC? Entonces, es similar who's con who? No, 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 no. Who's es de quién? ¿Eh? Who is quién? Okay. Y whom es a quién. Vamos a verlo lentamente, ¿les parece? ¿Sí? Vale. Para no andar cortando ramas, aquí vamos directamente. What refers to things, cosas, chunche, volados, abstract or concrete, right? Ya sean concretas o abstractas. Who is for people, gente. Where is for place, lugares, right? When is for time? Tick, tack, tick, tack, tick, tack, time, right? When? Whose is for possession? Why is for reason, right? Reason? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Why? You know why? Which is choice? Opción o escoger algo entre uno. Dos, tres, cuatro opciones, right? Whom es para personas, people, right? Pero como objeto. Y es un poco más tradicional. Modernamente, who se usa para ambos, para objeto y para sujeto. Más que todo en Inglaterra es bien común el uso del whom, right? Y how, it's manner, manera o forma, right? Manner or form. Good? Do you understand? And remember, this PowerPoint presentation is going to be in the WhatsApp group after the class, right? Si aún les queda dudas o quieren repasarlo, pues ahí va a estar en su WhatsApp. Pero lo repasan de verdad, ¿eh? Yes. Good. Any other question? With, ¿qué significaba? Which? No, with, arriba. Why? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh-huh.
Thank you. Why are you studying English? ¿Por qué está estudiando usted inglés? Why? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? So why? And then you say, because I want to have success in the life, right? La computación, la tecnología, el inglés, hoy es algo básico. Si usted no puede una de esas cosas, pues muchas puertas se le cierran, ¿verdad? Así que, congratulations again a todos los que están aquí. Yes, okay? Hey, now? Thank you. No, yes. Anytime. Any question? Ask me, please. No se preocupen, pregunten todo lo que quieran, porque a mí no me interesa avanzar en el material, lo que me interesa es que ustedes entiendan, ¿sí? Bueno, sí es indispensable ir cubriendo el material, pero es más esencial que ustedes se queden sin dudas. Ya a este nivel ya agarramos confianza, ¿verdad? Ya tenemos confiancita. Pueden preguntar lo que quieran. ¿No? Ok. Continúe. Right. Más adelante, si tienen dudas. Teacher, tengo una pregunta. Please. Erika, right? No, Lupita. Ah, Lupita. Ah, dígame, Lupita. El siguiente módulo lo va a dar usted. Son poquitas las posibilidades. Depende de mi jefe, ¿verdad? Pero sí creo que no. Tendría que ser otro maestro. Va, sí, okay. Sí. Pero si quiere hacer cambio, pues usted solo menciona ahí los de inglés corporativo y me cambian. No quiero que me cambien, pero ahí usted... No. Me gusta cómo trabaja, por eso. Mucho. Okay. Me gusta. Y eso que no me ha visto reparando carros. son bromas. Ok, thank you. Ah, también lo vamos a pedir para el otro módulo. Ah, ok. También Dino quiere dar la clase. Thank you. Ok. Continue, please. Ahí está el chef. Yes. Ya nos dijeron que hace un maruchán excelente, pero que se le queme el café a JC. Ah, Jonathan. Jonathan, solo dándole ahí el pulgar. Ok, good. ¿Pero es para la clase o para, pues, ¿es para la clase o para la sopa de JC? Para la clase. Mire, JC, no le prueban su sopa. Me queda exquisita. Ah, vaya, es de probarla. Ok, let's continue, right? Thank you, Edwin, for your commentary. Thank you, Edwin. Now let's start with the okay, thank you, Edwin. Thank you for your commentaries. Pero el buen alumno hace el buen maestro, así que de ustedes dependo yo, ¿verdad? Now, let's start, right? But, miren, vamos a ver las preguntas de información en dos sentidos. Usando el verbo to be y el simple present. Pero les voy a suplicar que en su mente desde ahorita separen el verbo to be y el simple present, right? Separado. Se los voy a enseñar, aunque no debería ir llevarlos a la par, pero se los voy a enseñar a la par para que ustedes no se confundan, ¿sí? Entonces, otra vez, por favor, separen el verbo to be del presente simple. Son diferentes, ¿sí? Lo que vamos a ver aquí es cómo se hacen en general preguntas de información tanto con el verbo to be como con el presente simple, ¿ok? Con eso en mente comenzamos. Look, the use of information questions with the verb to be, are, am, and is, have this formula. WH word, que ya vimos cuáles son todos los WH word, ¿verdad? Where, when, whose, which, why, etcétera, etcétera. El verbo to be, subject, and the complement. Look at this. Where. Remember, where is for place, right? Where do you live? I live in Cujucuyo. Where do you live? Where are you from? I am from Calzontes Abajo. Where are you from? I am from Tejuiste Abajo. In La Paz, right? Okay. So, W is word where, the verb to be are, the subject they,
and the complement, right? Other example is, what is your name, lady? What is the WS word? The verb to be in this case is. The subject is your name. You're asking about the name. Aquí está preguntando sobre el nombre. No sobre la persona, sino que sobre el nombre de la persona. And this is the complement, right? So this is the formula, right? Now, in comparison with the simple present, the formula is WS word, do and does, the subject, the verb, and the complement. What does he do on vacation? What is the WS word? Does is the auxiliary. He is the subject. Do is the verb. And, sorry, excuse me, on vacation is the complement, right? Other example. When do you play football? Edwin? Teacher, una pregunta. Donde dice, what is your name? Y yo quiero responder, my name is Edwin. Pero si digamos, yo quiero, se podría, digamos, decir, contractado, my name is Edwin. No. Of course, yes. Claro que sí. Yes. Oh. Eso lo vimos la vez pasada con el verbo to be, pero permítame, le voy a compartir un archivo. Regáleme un segundito. But. Para que nos entendamos aquí, permítame. Sorry. Aquí vamos a abrirle un archivo de Word. Ok. Y le damos compartir. Aquí estamos. Okay. Contraction, right? Let's start with the pronoun, right? With the verb to be. Contraction is I am, I'm, right? You are. Your, right? Apostrophe, remember, apostrophe. And she is, she's. Okay? So this is the contraction of the verb to be in third person singular. Is, right? Pero el I, el you, y el she son pronombres, pronouns, son pronombres, right? Quiere decir que están sustituyendo al nombre. ¿Y cuáles son los dos tipos de nombre que existen? Son los propios. Por ejemplo, Edwin es un nombre propio, ¿verdad? Y student es un nombre común, ¿sí? Ahora, si nosotros contractamos el she is o el he is, ¿podemos contractar los nombres propios y los nombres comunes? Edwin is. O the student is, permítame que aquí le falte el artículo. The student, Edwin is, o the student is. Si podemos contractar los pronombres, ¿podemos contractar los nombres también? La respuesta es yes. Edwin's, por ejemplo, at home. Edwin está en casita. ¿Verdad? Sí está en casita, ¿verdad? Ok, muy bien. Hay que evitar los cacerolazos, Edwin. Así que en casita siempre, oiga. Ok. The students. A good person. El estudiante es una buena persona. ¿Ok? Se puede hacer esto en inglés, ¿ves? Podemos contractar los nombres propios y los nombres comunes cuando usamos el verbo to be en tercera persona, ¿sí? Cuando usamos varios, ya no se puede. Por ejemplo, el are,
Por ejemplo, si digo Edwin en JC y quiero contractarlo, no, no, ya no puedo. Ahí no. Solo cuando hablamos de nombres, dijéramos singulares, sí, singulares. ¿Sí? Tanto propios como comunes. Sí se puede contractar. ¿Ok? ¿Queda claro, Edwin? Sí, sí, me queda claro. Okay, lo voy a anotar porque... Muy bien. Aunque ahí queda la presentación, ¿verdad? Si ve el video mañana, pues ahí va a quedar. Pero igual, si quiere, anótele. Okay. Hágale captura de pantalla, si quiere. Another question? Teacher. Ajá, Jonathan. Pero esto es opcional. Porque viendo la contracción de Edwin, Edwin y Edwins es más corto, Edwin. En la vida real, Jonathan, en la vida real se usan más las contracciones. ¿Sí? En la vida real. Obviamente, cuando quieren dar más énfasis o cuando quieren ser más claros. Más específico. Correcto. O quieren hacer énfasis en algo, ellos utilizan la forma completa. En todo sentido, en todo tema. Por ejemplo, con el doesn't. She doesn't like ice cream. A ella no le gusta el sorbete. She doesn't like. Pero si usted quiere dar énfasis, usted dice, she does not like ice cream. Oiga, se oye más como enfático, ¿verdad? Pero a la hora de hablar, she doesn't like ice cream. You know? Rápido lo dice. ¿Sí? Sí, porque como dice usted que el inglés lo que quieren es acortar lo más correcto posible. Es un idioma más práctico que el español. El idioma español es más bello, más bonito, más amplio, más lleno de sinónimos y antónimos. Pero el inglés es más práctico. Es más fácil, inclusive, ¿verdad? El español está como, en, no sé, como en tercer lugar de los idiomas más difíciles del mundo. Y el inglés, no, es, el inglés es súper fácil, ¿sí? Bien, any other question? ¿Alguna pregunta? Hoy estamos bien filosóficos esta noche. ¿No? ¿No questions? Ok, let's continue. Teacher. Ajá, yes, Edwin. Cuando usted dice piece of cake. Piece of cake. Va, ahorita se lo escribo. Uh-huh. Le gusta la expresión, ¿verdad? Eso se llaman idioms. Hay un montón de idioms. Puede irse a Google también, perdón que, ¿verdad? Les haga la referencia, pero es, hay un montón de idioms. Por ejemplo, y de proverbs. En sayings, sayings son dichos, proverbios, expresiones, ¿no? A piece of cake. Piece of cake sería como, ¿cómo sería? Porque acá es como, ¿cómo sería? ¿Caliches o cómo? No, no, idioms, son expresiones. También está, este es parecido, it's a breeze. It's a breeze. Es una brisa. Es un pedazo de pastel. ¿A quién le cuesta comerse un pedazo de pastel? ¿A alguien le cuesta comerse un pedazo de pastel? A nadie. Es fácil comerse un pedazo de pastel. Entonces, a piece of cake. ¿Sí? Quiere decir, perdón la expresión salvadoreña, es chiche. Es algo chiche. Eso quiere decir, ¿verdad? It's a breeze. Y hay un sinfín de expresiones, porque si nos ponemos a... Solo ese es un tema, ¿verdad? Por ejemplo... me cuesta un ojo de la cara. It costs an arm and a leg. Me costó un ojo de la cara. ¿Cómo decimos eso en inglés? It costs an arm and a leg. Me costó un brazo y una pierna. Así se dice en inglés. It costs an arm and a leg. ¿Cómo se dice? Está lloviendo a cántaros. Esa lluvia fuerte. Nosotros decimos está lloviendo a cántaros. Pero en inglés dicen... It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Está lloviendo gatos y perros. ¿Sí? Y ahí podemos seguir. Hay un montón, ¿verdad? Pero como yo les digo cada ratito, it's a piece of cake. Está fácil, está chiche. It's a breeze. It's a breeze. Es right? Una brisa, algo sencillo. Yes? Understand, Edwin? Sí, me queda, yes. Me queda claro. Okay, good. Incorpórela a su lenguaje, por favor. Yes. Now, let's continue, right? Ahora sí seguimos con el tema.
Okay. Okay, examples. Ya vimos, ¿verdad? Con el presente simple y el verbo to be. Okay, good. Do you understand that this is verb to be, R is, and this is simple present, right? What is the difference, right? Cuando hablamos del verbo to be, es algo pasivo. Usted es o usted está. Pero cuando hablamos del presente simple, action, right? Es activo. El presente simple es activo, right? So that is the difference. And here we have information question with verb to be and information question with the simple present, right? Now let's practice information question with verb to be. Remember the formula, right? W is word, verb to be, subject and complement. W is word, verb to be, subject and complement, right? And we have two categories, singular and plural. In singular, we use is, and in plural, we use are. Who is your teacher? Ah, you. Aquí debe decir your teacher. Bueno, corrijámoslo, perdón. Vamos a corregirlo. No puede ser. Ok. Yes. Who is your teacher? Only one teacher, right? Who are the students? Ah, plural. 2, 3, 4, 5 students. Plural, right? What is your last name? Only one, right? Gomez. Hernandez, Lopez, Escobar, Calles, right? Your last name. And plural, what are their names? Their names are Edwin, Juan, Jonathan, etc. Plural, right? Singular. Where is your book? Only one book. Where are your pencils? Plural, pencils, right? How old is your brother? Only one, one brother. In plural, how old are your children? How old means qué edad? Qué edad, right? Now, let's start, right? Choose the correct answer for each question. Number one, okay. What's your name? Look, contraction again, eh? What? What is your name? Okay. Let me see. Let's start with Rob. No, Robert is not in class, right? Oscar, please. What is your name? He is from Aguachapán. My mother is 45 and my father is 48. She's a famous singer. I'm Antonio. Oh, her mother is from Peru. Oscar. Antonio. Antonio, letter D, right? Yes. Letter D. Letter D. Okay, thank you. Nice. Thank you. What's your name? I'm Antonio. Good. Toñito. Number two. Nicole. Nicole, please. Yes, Nicole. Where is he from, Nicole? I'm from in San Salvador. No. Sorry, excuse me. The answer is here, right? La respuesta está en estas. No es información personal, sorry. He is from Aguachapán. He is from Aguachapán. So letter? La A. Letter A. Repeat, please. Letter? A. A, correct. Letter A, good. Where is he from? He's from Aguachapán. Now, number three. Thank you, Nicole. Melba, please. Number three. Where is her mother from? Her mother is from Peru. Letter? Letter E. Letter E, good. Thank you. Now, JC, please. Who is Shakira? Letter C. She's a famous singer. She's a famous singer. Good. And number five, now, no, 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 no,
Number five. Five. ¿Cómo? She needed eight. ¿Ah? How old are your parents? ¿Qué edad tienen tus papás? How old are your parents? B, little B. Letter my B. Mother is 45 and my father is 48. Good. Now, please, let me see, Jonathan. Make the question number one and Elizabeth, the answer. Please, Jonathan va a preguntar. Y Elizabeth va a responder. Question number one. What's your name? I'm Antonio. Good. Abby. Erika ya está con nosotros. Yes. Okay, good. Welcome, Erika. Permítame, le vamos a poner la asistencia. Okay, so Abby, make the question number two to Erika, please. Where is the from? It's from Aguachapán. Okay, thank you. Now, Edwin, you make the question to Deborah, please. Number three. Where her mother from? Respondo como. No, 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 like this, right? Como está en el ejercicio, yes. Oh, okay. Her mother is from Peru. Thank you, Deborah. Now, Yvonne, please, to Alessandro. Four. Who is Shakira? She is a famous singer. Thank you, a famous singer. And number five, right, please, Robert. Robert to, I don't know, sorry, Oscar to Nicole. Oscar to Nicole, number five. Well, we or are how you old? Oscar, how old? How? How old? Or are you parent? Nicole? Okay, Melba, please help me. Melba, answer the question. Okay. My mother is 45 and my father is 48. Good. Todavía están cipote los papás, ¿verdad? Okay, good. Now, let's go to the next exercise, right? What time is it? Oh, okay, it's time to take the attendance. Now, Alessandro. Present. Yvonne. I'm here. Deborah. I'm here. Delia, mándeme el mensaje, Delia. Edwin. I'm here, teacher. I'm here. Oh, good, good. That's it. Thank you. Edwin. Present, teacher. Lupita. I'm here. Okay, good. Sigue de oyente, ¿verdad, Lupita? Yes. Oh, yes, ok. Erika. Present. Good. Abby. Present. Elizabeth. Present. Jonathan. Present. José. José. Ese no era. Y toda se convirtió. Me fascina escuchar las vocecitas. Ok. Nahum. Nahum. Ahora haga el. Ok, Nahum, qué raro que no esté ahora, ¿verdad? Siempre está desde San Francisco escuchando la clase. JC. Present, teacher. Minor ya va saliendo, me dice. Muy bien, Minor. Ojalá llegue a tiempo para participar. Melba. I'm here, teacher. Thank you. Mónica. Sigue de oyente, ¿verdad, Mónica? Ya vine a casa. Ah, ya puede participar. Yes. Ok. Thank you. Nicole. Present. Oscar.
Present. Good. Robert? Yari? Okay. Let's continue, right? Here it says, complete the questions with what, where, who, or how old, and the verb to be, right? So let's start with Alessandro. Help me, Alessandro. Number one, please. No, number two, excuse me. Your teacher from? He from San Salvador. So what is the correct W's word? En lo que Alessandro piensa un ratito, vamos a ver a quién vamos a agendar para esta noche. Tengo a JC. ¿Puede JC? ¿Puede quedarse 10 minutos después de la clase? Hello, hello. JC. ¿Me copia? Ok. Entonces, como no me escucha JC, Melba, can you? Yes, teacher. Good, thank you. Good, so after the class, 10 minutes for you, right? Exclusive. Good, thank you. Now, ready, Alessandro? Where, correct. Where are or where is? Where is? Where is, because it's singular. Look, your teacher is only one. Where is your teacher from? He's from San Salvador, right? Thank you. Now, Yvonne, please, number three. Your friend's names. Aquí es sorry, Yvonne. Perdón por el comercial, pero aquí... Este es posesivo. ¿Cómo saber si es el verbo to be o si estamos hablando de un posesivo? Porque después del apóstrofe y la S, o en este caso solo el apóstrofe porque es plural, aparece un sujeto, en este caso names. ¿Sí? Cuando aparezca un sujeto aquí es posesivo. Si no aparece nada, esto, o otra cosa, entonces el verbo to be. Para que no se me confunda. Yvonne, please. What are your friends' names? Alex and Oscar, right? Very good. Vamos a cambiarle aquí. Jonathan. And Oscar, right? Now, number four, please. Edwin, please. What, where, who, or how old? How old? Who? Where? Or what? How old? How old? Very good. How old is or how old are? How old is your sister? Is your sister or your sisters? Your sisters. Ah, it's plural, right? Yes. Regresemos a plural y singular, ¿sí? Look, your last name, your brother, pencils, names, students, okay? En plural, ¿cuál usamos? Is or are, Edwin? Como es plural, entonces es are. Okay. Are. That's it. Thank you. Now, okay. Repeat after me, please. Repeat after me. Who is your new classmate? Her name's Fatima. Aquí sí es el verbo to be. ¿Sí? Okay. Repeat after me. Where is your teacher from? He is from San Salvador. Otra vez, aquí el verbo to be. Now, three.
What are your friends' names? Jonathan and Oscar. How old are your sisters? Silvia is 20 and Carmen is 18. Cambiémosle aquí. Yvonne, right? And Melba, right? Melba is 18, yes? Good. Now, question and answer, please. Erika, question number one. And Avi, answer number one, please. A and B. Ready? Who is your new classmate? Her name's Fatima. Thank you. Elizabeth, question number two, letter A. Jonathan, answer number two, letter B, right? One, two, three. Action. Where is your teacher from? He's from San Salvador. Okay. Number three, please. Thank you very much. JC and Melba, please. No pasa nada. What are your friend names? Jonathan and Oscar. Okay, thank you. Number four, please. Monica and Nicole. How old are you, sister? Yvonne is 20 and Melba is 18. 18. Disculpen que les puse esa edad, ¿verdad? Pero sí se ven en la imagen con esa edad. Yes. Thank you, teacher. But I am 43. I don't believe you, right? I don't believe you. Yes, like me, right? I am 30. Okay, I'm kidding. Good, thank you very much. Now, next one, please. How to use the present information question. Okay, dejemos las preguntas del verbo to be y ahora regresemos a las preguntas del simple present. Yes, simple present, okay? Good. Now, what do I do? I supervise the production workforce. So what? ¿Qué es lo que haces? I supervise. Where do you work? I work in the accounting department. Trabajo en el departamento de contaduría, right? Accounting. Teacher. Department. Yes? I had a question about the first question. Uh-huh. What is it? What do I do? Mm-hmm. It's like I am asking me myself. What is your work? What is the? I mean, I think is what do you do? Correct. Ah yes, but this is in the book. Es que hay un error en el libro. Sí sí, es que vaya. Cuando yo esto creo que ya lo expliqué en la clase anterior, pero es que aquí en el libro se han equivocado. Entonces, what do you do sería I supervise. Pero si yo hago la pregunta, what do I do? Es you. Yo supervise. Mismo me estoy haciendo la pregunta. Ajá, o sea que aquí el pronombre este debe ser respondido con you. ¿Sí? Ajá. Y al revés. Porque aquí debería decir you. ¿Qué es lo que tú haces? Ah, yo hago esto. O si pregunto al revés, ¿qué es lo que yo hago? Hey, mira, ¿qué es lo que yo hago? Ah, tú supervisas la producción, ¿sí? Pero es un error del libro. Sí, gracias por notar la diferencia ahí. Ok, now, but the most important part here is what, right? What is an activity? Como estoy preguntando, ¿qué? Entonces respondo, esta actividad. ¿Sí? Okay. Where? Where is the place? Aquí sí creo que está bueno, porque do you, ¿eh?
I work, yes. Aquí sí está correcto. Where do you, in the accounting department, right? La respuesta es accounting department. En la uno me preguntan, ¿qué es lo que hago? En la segunda, ¿dónde trabajo, right? Okay. So, be careful, right? Number one, don't answer yes or no. Quiero que tengamos especial cuidado para responder apropiadamente, porque vamos a hacer un ejercicio bien, un poco difícil, ¿verdad? Pero yo sé que lo van a hacer bien. Cuando yo digo, where do you work? No me van a responder, yes, I do. Yes, I do. No, no. O, what do you do? Yes, I am. No, no. No, esta no es pregunta de sí, no. Esta es pregunta de información, ¿yes? Ok. So, what is, ¿qué es lo que haces? Where, ¿dónde trabajas? When do you go to the meetings? Aquí el... Aquí está malo también, es... Where, when do you, ustedes, porque la respuesta es we, ¿verdad? Perdón, pero ya está el libro así. Ok, when do you go to meetings? We go to meetings 2 times a week. Entonces, cuando me dice when, estoy respondiendo con tiempo, time, you know? How, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿De qué forma planificar las, el marketing, right? How do you... How do they, perdón, they, how do they plan the marketing? Ah, they investigate the customer's needs. ¿Cómo lo hacen ellos? Ah, investigando las necesidades del cliente. What time? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. What time? At 8 o'clock. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. Where, no, what do you do? I supervise the production workforce. The production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? Oh, no, sorry. When do we? When do you go to meetings? When do you go to meetings? We go to meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. The customer's needs. Aquí es posesión otra vez. Possession, right? Okay, now, what time do you take breakfast? What time do you take? Está mala esta pregunta también porque es do you eat or do you have breakfast? Perdón por los errores ahí del libro. Take no se dice, se dice have o eat, right? No, esto está malo. I take breakfast. Okay, what time do you have breakfast? I have breakfast at 8 o'clock or 8 a.m., right? Good. Any question? Now, let's go to the formula, right? W is word, do, subject, verb, and complement. When do you play football? When is the WH word? Do is the auxiliary. You is the subject. Play is the verb. And football is the complement, right? That's it. Any question? No? Okay. So let's go to the extra material. Vamos a ir a un material extra que les tengo preparado para esta noche. Give me a second, please. This is the one, right? Okay. Listen to the audio, please. Page 39, exercise 7, grammar focus. Simple present questions. Do you get up early?
No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Okay, notice the difference between the yes, no question and the information question. In the yes, no question, we only answer yes or no, or yes or no, right? Simple like that. And the structure is the auxiliary do or does, the subject, the verb, and the complement, right? But in the information question, we have WH word, auxiliary, subject, and verb, right? So we have four parts. 1, 2, 3, 4. What? When? Or what time, right? Do, number two. You, that is the subject, 3. And get up is the verb, right? When, number one. Do, auxiliary, number two. They is the subject, number 3. And take is the verb or the action, number 4, right? 4 elements. Okay, in opposition, we have the yes, no question that they have only 3 elements, auxiliary, subject, and verb. Auxiliary, subject, and verb. Only 3, but the information 4, right? La diferencia entre las preguntas de sí y no es que la respuesta, número 1, ¿verdad? Y número 2, la estructura, que en las information questions es un poco más complicada, más compleja, right? So let's make an exercise here, right? Let's make an exercise. What is it? Yes, no question or information question? So let's start with Oscar, right? Number one, Oscar, do you get up early on weekdays? So you say, yes, I do, or no, I don't, right? Now, what time, Oscar, do you or does you? Do you? Do you? What time do you go home, right? Yvonne, please. Thank you, Oscar. 3. Do or does? Number 3. Does your father work on weekends? Okay. Number 4, please. Deborah? Yes, teacher. Estaba buscando mis lentes. Ah, good. Tell me. No, number 4, it's number 4. It's do or does your mother? Do or does? Does your mother. Good. Number 5, please, Edwin. Number 5. Do or does? Yes, does. Hmm? Does. Parents is my mother and my father, plural. So do or does? Do. Do your parents read in the evening? Remember, singular is does, plural is do, right? Okay. Number 6. Number, thank you, Edwin. Number okay. 6. Erica, do or does? Do. Do. Number 7. Abby. Do you check your email at night? Number 8, Elizabeth, do or does? Do you have dinner? What time do you have dinner? Miren, no es take dinner, take lunch or take breakfast, okay? No se van a confundir, que ahí tiene ese error el libro. Es have or eat. Okay, number 9, please, Jonathan, do or does? Your best. Sorry? Do or does? Does. That's your reference. Tu mejor amigo, mejor chero, right? Number 11, please.
José está por ahí, José. Mr. Magaña. Ah, oh, okay, sorry. Now, JC, number 11, please. What time? What time do your father get up? Okay, father. Vaya, no se le va a olvidar esto, JC. Ahí le va a quedar grabado en la memoria. La última vez que lo voy a preguntar. Your father is singular or plural? Singular. So you use do or does? Does. Does. What time? Okay. What time does your does father? Your father get up? Good. La última vez, y no se le va a olvidar a todos, a toditos. Do is for plural and does is for singular. Cuando hablamos de nombres, por supuesto, con los pronombres ahí cambia un poquito. Pero en nombres, en general, los nombres, singular, does, plural, do. ¿Ok? No se le olvide eso. Singular, does, plural, do. Good. Now, tell me, yes, no question or information question? Yes, no question or information question? Good. Let's start with Melba, please. Number one, two, and three, Melba. Number one, yes, no question or information question, Melba? Number one is yes or no. Yes or no. Two? Information questions. Three? Yes or no. Monica, four, five, and six. Monica, four. Do your mother cook every day? Uh-huh. Is that yes, no, or information? Information. Okay. La clave con el information es que tiene what, where, when. Yes? Pero aquí tiene what, where, when, why, whose, whom. ¿Tiene una de esas palabras? No. No, entonces, ¿qué es? Yes, no, o information? Yes, no question. Yes, no. Usted sencillamente, mire, piense en la respuesta. ¿Cocina tu mamá todos los días? Yes, o no. Yes, o no. Ahí es de sencillo, yes or no. Ok, number five. Mónica. Yes, no, o information? Yes, yes. Yes, no, right? Number six. Information. Information. Very good. Nicole, please. Number seven. Information. Number seven. No lo sé, Rick. Okay, ¿cómo contestamos la seven? You check your email at night? Yes, I do. Or no, I don't. Right? ¿Chequea su email en la noche? Sí o no. Sí o no. So, Nicole, yes, no question or information question? Number seven. Information question. Okay. Cuando es information question, decimos que lleva una palabra que se llama WH word, right? Tiene W y H, ¿sí? Aquí, Nicole, ¿aparece una palabra con WH, sí o no? No. No, entonces, ¿qué tipo de pregunta es? No information. Ok, no information. Entonces, ¿cómo se llama, Nicole? Yes. Yes. There is a question. Yes, no question. Aquí, si quiere, le lo pongo aquí, mire. Estas son las yes, no question, mire. La respondemos con sí o con no, ¿sí? Se llama yes, no question. Ok, thank you. Now, number eight, Nicole. What time? Yes, no question or information question? Es sencillo, Nicole. Piensa en la respuesta, ¿verdad? ¿A qué horas tenés la cena? ¿A qué horas cenás? Si alguien le pregunta a usted eso, ¿va a contestar con sí o con no? ¿O va a dar una información específica? Está difícil, ¿verdad? Yo les dije, esta noche va a estar difícil la clase.
Ok. Va, Nicole, le voy a ayudar. Mire, cuando digo a qué hora, ¿a qué hora cenas? Yes, I do. No, no, ¿verdad? Contesto con, ceno a las 7. Bueno, en el caso de ustedes, después del trabajo, como a las 9, ¿verdad? No. Sí, como a las 7 van cenando, me imagino, antes de la clase, ¿sí? Entonces, Nicole, sería information o yes, no question, la número 8. ¿Le ponemos un comodín, Nicole? Ok, Nicole, ¿se desconectó? No, esto me está fallando, perdón. Ah, vaya, vaya, perdón. Vaya, hoy sí. La número 8 sería de información o de yes, no question. De información. Ok, good. Ah, pues sí, entonces yo pensé que no podía contestar, ¿va? Pero ya veo que era cuestión de internet. Ok, number 9, Nicole. ¿Information o yes, no? Information. Ok. Yes. I like it, right? Number 10, please, Oscar. ¿Information or yes, no question? Number 10, Oscar. Sería yes. Yes, no question. Good. And number 11. Information. Ok. Ya estuvo entonces. Yes. Primero, ya sabemos cuál es la diferencia entre preguntas de información con el verbo to be y con el simple present, ¿verdad? Con el verbo to be usamos is, are, and am. Y con el presente simple usamos do and does. ¿Sí? Con el verbo to be, la acción es pasiva. Y con el simple present, la acción es activa, valga la redundancia, activa, acción, es lo mismo, pero sí, es más activo el presente simple, ¿ok? Y las preguntas de sí y no son, la estructura gramatical es diferente y la respuesta es diferente. Las information questions, la estructura gramatical es diferente, porque agregamos what, where, when, who, which, y también la respuesta es diferente. Es más compleja la respuesta, más amplia. Si alguien ha estudiado abogacía aquí, sabe que en los interrogatorios directos no podemos hacer preguntas de sí y no, ¿verdad? Sino que se hacen preguntas de información. Se llama en la rama de la abogacía preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son sí o no. ¿Usted mató a Juan Pérez la noche del 25 de octubre? Ok, esas preguntas no se puede hacer en un interrogatorio directo, ¿verdad? Sino que le puede decir, ¿a qué hora estuvo usted a las 7 de la noche en la hora que se cometió el crimen? ¿A qué horas? ¿En dónde estuvo usted? ¿Con quién estuvo? Esas preguntas sí se pueden hacer. Entonces, le hago la referencia porque las preguntas de yes, no question son cerradas, solo sí y no. Y las preguntas de información son abiertas. Usted puede responder un montón de cosas, ¿verdad? ¿Yes? ¿Queda claro la diferencia entre las preguntas de información y de sí y no? ¿O hacemos otro ejercicio? Ok, continuos. Sigamos entonces. Teacher, yes, I confuse when to use does and do. You ask your parents, your best friends, your cousin first. Okay, good. I will explain. Excelente pregunta. Y esto ya lo expliqué, pero es muy difícil de que se nos quede de un solo, ¿verdad? Es muy difícil porque esto es muy complicado, ¿sí? Así es que lo voy a volver a explicar con ejemplos. Y me gusta su pregunta mucho, me gusta. Me gusta, pero me asusta. No, mentira. Ok.
Vaya, ¿cuándo usamos el do y el does? Primero debemos saber que hay primera persona, first person, right? ¿Sí? Con la primera persona, ¿quién es la primera persona? Es el que habla. El que habla es primera persona. Y en pronombres son I and we. ¿Ok? Yo, primera persona singular, y we, nosotros. Segunda, perdón, primera persona plural, ¿sí? Vale. Sigamos. Voy a poner esto negrita para que se entienda la diferencia. Luego está la segunda persona. Second person. La segunda persona es el que me escucha. El que está escuchando es segunda persona. ¿Sí? Y en este caso es you singular, tú, vos, usted. O ustedes en plural, ¿sí? Es el mismo sujeto, perdón, el mismo pronombre, pero en este caso uno es singular y otro es plural, ¿sí? Y vamos a la tercera persona, ¿sí? Third person. La tercera persona es de quién hablamos. Ya dije la vez pasada, ¿quién es el objeto de chambre, verdad? ¿De quién es el chambre? Hay dos, uno es singular. Bueno, tres son los singulares, she, he, e it. Estos son los singulares y el plural es they. O sea, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de Yvonne, de Melba. Vamos a hablar de él, vamos a hablar de Jonathan, de JC. Sí. Entonces vamos a hablar de una tercera persona. ¿Cuántas personas es Yvonne? Solo es una. She. ¿Cuántas personas es Jonathan? Solo es uno. He. ¿Sí? Entonces, tercera persona singular. Y si hablamos también de Missy Fuss. Missy Fuss es solo un gatito. Miau, miau. ¿Qué? Solo es uno. Entonces, tercera persona singular. ¿Ok? Good. Y they es plural. Son más de uno. Son dos, tres, cuatro, etc. Okay, muy bien. Ahora bien, esta es la parte más importante y la pregunta que me hicieron. Ok, estos son pronombres, no son nombres, son pronombres, ¿sí? Y en la tercera persona, en lugar de usar he, she o it, puedo usar nombres propios y nombres comunes. Puedo usar, por ejemplo, student, ¿verdad? Student es un nombre singular, ¿sí? Quiere decir que Sturen es una tercera persona singular, ¿sí? Vaya, pero si yo digo los estudiantes, students, es un nombre común, pero plural, porque son varios. Entonces, y es tercera persona. Cuando hablamos de ellos, de los estudiantes, son tercera persona, plural. ¿Sí? Ok. Entonces, quiero que tengan en mente esto. Los nombres comunes singulares, student, y los nombres comunes plurales, se usa el do y el das. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer una oración negativa en presente simple. The student. The student does not or doesn't like homework. No le gusta la el estudiante. Doesn't like homework, right? Vale, entonces, el estudiante, que es una tercera persona singular, o que puede ser he o she también, ¿verdad? Como pronombre. Vamos a usar el does, ¿sí? En las oraciones negativas. Pero si es plural, ¿cuál vamos a usar? The students. Vamos a usar el do. Usted es diferente. Porque es diferente, correcto. Porque es plural, ¿sí? Es tercera persona plural. Doesn't like homework. A los estudiantes en general no les gusta la tarea, ¿verdad? Ok, hagamos una pregunta, ¿sí?
Does the student? Voy a desconectar el micrófono, me permite disculpar. Ok, gracias, gracias. ¿O hay alguna pregunta? Perdón, ¿alguien quiere preguntarme algo? No. ¿No hay preguntas? Vale, entonces seguimos. Ok, ¿do the students like homework? ¿Le gusta la tarea a los estudiantes? Pregunta, ¿verdad? Por cierto, es una pregunta de sí, ¿no? Yes. No, perdón, voy a empezar con el singular. Does the student, sí, ya me había equivocado, perdón. Does the student like homework? ¿Le gusta al estudiante la tarea? Y tenemos dos opciones. Yes, he does. O no, he doesn't, ¿verdad? Permítanme, voy a hacer esto un poquito más pequeño porque quiero que me quepan. Por ahí creo. Does the student like homework? Yes, he does. No, he doesn't. Ahora lo hago en plural. Do the students like homework? Perdón, homework. Yes, they do. Vean, they do. No, they don't. ¿Sí? En las oraciones afirmativas no uso el auxiliar, pero les voy a poner la diferencia. The student likes homework, or likes homework. O the students like homework, right? Esto ya lo habíamos visto, pero vamos a ponerlo en contexto aquí. En el afirmativo le agregamos S cuando es pronombre he, she o it, o cuando el nombre es singular. En los plurales no ponemos la S, ¿sí? Va, pero esa no es la pregunta que me hicieron. Así que regreso a la pregunta que me hicieron. ¿Cuándo vamos a usar do y cuándo vamos a usar does? En los negativos, vamos a usar does cuando usemos he, she o it o un nombre singular. Un nombre singular que puede ser the student, puede ser my father, ¿sí? O my mother, puede ser my brother. Puede ser my friend. Puede ser Firulais. No tiene lógica, ¿verdad? Pero pongamos Firulais. Puede ser cualquier nombre en singular, ¿sí? The boy también, el muchacho, ¿sí? Cualquier nombre en singular. ¿Entendido? My brother, my sister, etc. Solo termino esta parte. Pero cuando es plural... Cuando es the students, the boys, my friends, my sisters, my mothers, no solo es una mamá, ¿verdad? My classmates, mis compañeros de clase. Entonces, como el nombre es plural, voy a usar do, tanto en negativo como en pregunta, ¿sí? Entonces, ahí va la respuesta ya completa. Vamos a usar does cuando usemos los pronombres he, she o it, o cuando usemos cualquier nombre común, bueno, propio también, nombre propio también, pero que sea singular, uno nada más, ¿sí? Y vamos a usar do cuando usemos los pronombres en primera persona, segunda persona y tercera persona plural, they, o cuando usemos nombres plurales comunes y propios también, pueden ser tres personas con nombres propios, tanto en oraciones negativas como en preguntas, ¿sí? Ok. Vaya, ¿quién me va a preguntar? Como usted decía, my
mother, my sister. Lo mismo pasaría si digo her sister. Sí, porque solo es una hermana. Ok. Her sister, your sister, my sister, our sister, nuestra hermana. Siempre estamos hablando de una hermana. Entonces, siempre que sea singular, o sea, por eso les decía yo en su mente, siempre que sea singular, das. Siempre que sea plural, do. Y lo mismo aplica con las preguntas de información, miren. Where does the student live? ¿Dónde vive el estudiante? Ahora en plural. Where do the students live? Y para que les quede bien claro y quieran usar el pronombre, en lugar de the student podemos decir where does he o she, ¿verdad? Live. Y en lugar de usar the students, podemos usar they. ¿Sí? Si queremos usar el pronombre, where do they live? ¿Sí? Entonces, esto se lo tienen que aprender así de memoria, así de 1, 2, 3, A, B, C. Primera, segunda y tercera persona plural, do. ¿Sí? Sea con pronombre o nombre propio y común. ¿Sí? Y el does lo vamos a usar en la tercera persona singular, she, he, and it, o cualquier nombre que sea singular. ¿Ok? Pueden repasar esto porque estoy seguro que si mañana lo pregunto, se les va a olvidar. Yo sé que sí, porque esto es muy complicado. Así que les suplico que vean el video mañana y repasen esta parte, ¿sí? O si no, háganle captura de pantalla a esto. Si quieren, ¿verdad? ¿Responde eso a su pregunta? ¿Cuándo usar do and does? Yes. Yes, okay, good. Jonathan, ¿tenía otra pregunta? Solo una consulta. Esto nos lo recalca bien porque esto es algo bien esencial para que se ocupa lo más común. Esto es lo más común y básico. El presente simple, lo usamos todos los días, ¿verdad? Sí. Por eso estoy deteniéndome en esto. Y casi toda la noche les he pasado diciendo, ¿tienen preguntas? Porque yo sé que este tema es difícil, ¿verdad? Ok. Ya solo nos quedan 10 minutos, rápido, no fue la clase. Pero no vamos a ver el manual, lo vamos a ver mañana, ¿sí? Porque solo son dos páginas. Ya no nos quedó tiempo. Vamos a ver, page 40. Este ejercicio me súper interesa. 40. No, vamos a saltarnos este ejercicio. Aquí, esta parte, vamos a ver. Sí. Aquí. Aquí vamos a terminar la clase con este ejercicio. Permítanme, quiero ubicarme bien. Ok. Now ask about a classmate, right? Good. Vamos a hacer algo un poco complicado estos últimos 10 minutos, pero si quieren lo practicamos mañana también, pero quiero dejar como la introducción. Ok, Yvonne, Débora y Alessandro, los tres me van a ayudar, ¿sí? Pay attention, please. Yvonne me le va a preguntar a Alessandro. ¿Ok? Y Débora le va a preguntar a Yvonne sobre Alessandro. ¿Sí? Vale, comencemos. Yvonne, hágame la primera pregunta a Alessandro. Job es trabajo, right? Do you have a job? Hágame la pregunta, Alessandro. Do you have a job? ¿Ok, Alessandro? ¿Usted va a decir yes, I do o no, I don't? Yes, I do. Yes, I do. Ahora, Débora,
pregúntemele a Ivonne la misma pregunta, valga la redundancia, ¿no? Pero en lugar de usar do you, va a usar does Alessandro. Das Alessandro, ¿ok? Pregúntemele a Ivonne. Teacher, when I use does, voy a usar el have o el has siempre. Yes, porque el have es un verbo. Y como está usando una pregunta, usando ya el does, ya no tiene que decir does he has, no. Does he has, no. Does he have, ¿ok? Va, hágamele la pregunta. Ivonne, ¿a quién era el niño, perdón? Alessandro. Ivonne, Alessandro. Das Alessandro. Ah, does Alessandro have a job? Yes. Yes, he does. Good. Next question. Sigamos. Where do you work? Make the question to Alessandro, Ivonne. Alessandro, where do you work? Wait. I work in ¿Dónde trabaja? I work in Alessandro. Bueno, vamos a hacerlo con Erika, please. Erika, ¿me quiere ayudar, por favor? No sé, creo que le pasó algo al internet de Alessandro. Ok. Entonces, Ivonne, hágame la pregunta a Erika. Erika, where do you work? I work in... ¿Qué? In... The name of your company, Erika. ¿Cómo se llama la compañía para la que trabajo? Perro. Sorry? Perro de. Perro. De. Casi no le copio, perdón. Es que es perro. Step. Perro Step. Escríbame sí. Mejor en el chat. Yeah. Escríbame en el chat. Ah, aquí está la respuesta de Alessandro, ¿va? Textiles La Paz, sí. Escríbamelo, Erika, por favor, que soy yo, creo que soy el sorbete, que no alcanzo a escuchar bien. Va, escríbamelo en el chat. Y luego, Débora me le va a hacer la pregunta a Ivonne, ¿verdad? Erika era la niña. Yes. Where, wait. Es que nos va a escribir Erika la compañía, que yo no entiendo, no alcanzo a escuchar bien. Y discúlpeme, Erika, que yo soy el sorbete. No sé si Ivonne alcanza a escuchar, no. No, ¿verdad que no? Erika, ya nos mandó el mensaje. ¿Cómo? Sorry. Qué pena, que no entiendo. Office Depot. Ah, Office Depot. Ah. Ya. Yeah. Ok, Ivonne, hágame la pregunta otra vez, Erika. Ivonne, pregúnteme otra vez, Erika. Where do you work? I work in Office Depot. Ok, now Débora. Ok, Ivonne, where does Erika work? She works in Office Depot. Uh-huh. Okay, next question. What do you do exactly? What do you do exactly? ¿Qué es lo que hace en su trabajo, Erika? Esta está difícil para Erika porque recuérdense que vimos todos los verbos, ¿verdad? I install programs, I make reports, I answer the phone. Hay un montón de actividades que ustedes hacen en su trabajo. Una nada más, Erika. I am. No, también puede decir I am an accountant, I am a secretary. I am. Esta es otra opción. Accountant.
Ok. Vean que cuando yo pregunto con las preguntas de información, hay una gama de respuestas, ¿sí? Good. Now, please, Deborah. Okay, Yvonne. What does Erica do exactly? She is a accountant. Continue. Is your job interesting? Yes. No, wait, wait. Is your job interesting? Erika? Yes. No. Yes, it is. Yes, it is. Deborah. Okay, Yvonne. Is Erika's job interesting? Yes, she is. Yes, it. Yes, it is. Okay, yes, it is, right? No hay problema, Elizabeth, ya le tomo la asistencia, no hay problema. La última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo, okay? What time do you start work? What time do you start work? ¿A qué hora comienza a trabajar, Erika? What time do you start work? At 7 p.m., at 8, at 9. Uy, perdón. 8 o'clock. At 8 o'clock. Ajá, Débora. Okay, Yvonne. What time does Erica start work? She starts work at 8 o'clock. Starts work in. At 8 o'clock. Okay, good. Esta parte era la más difícil de la clase de ahora. Y perdón que no me alcanzó el tiempo, ¿verdad? Pero lo voy a hacer mañana con todos, por favor. Así que vamos a... Este ejercicio es así súper básico. Así que lo vamos a hacer mañana. Y para mientras hagan una captura de pantalla si quieren, porque mañana lo vamos a practicar. Y les debo también el manual mañana, ¿sí? Okay, please, the attendance, asistencia, y nos vamos. Solo me quedo con Melba. So, Alessandro. Si no puede contestarme, Alessandro, me manda un mensaje, ¿sí? Yvonne. Good night, teacher. Bye. Good night. Deborah. Yes, teacher. Okay, God bless you. Okay, good. Delia. Good night, teacher. Good night. Edwin. Good night, teacher. Bye. Lupita. Good teacher. Good. Good night. Sea mejor. Que sea mejor, Lupita. Bye bye. Gracias. Erika. Good night, teacher. Good night. Office Depot. Office Depot. Lo entendí al fin. Okay. Abby. Bye, teacher. Bye. Elizabeth, ya le tomé la asistencia. Jonathan. Good night, teacher. Good night. José. José. Bueno, me imagino que debe andar manejando. Nahum. JC. Good night, teacher. Good night. Minor. Good night. Good night. Llegó a casa a fin, ¿verdad, Minor? Sí. Bueno, lo siento, pero al menos escucho la clase. Bye bye. Bye bye. Melba. I'm here. Okay, good. Wait for me, Melba. Wait for me. Okay. Mónica. Okay. Good night, teacher. Okay, bye bye. Nicole. Good night, teacher. Good night. God bless you. Oscar. Good night. Good night. Robert. Yari. Okay. That's it, right? Y tengo tres mensajes. Ah, José. Sí, está bien, José. Aquí le tomé la asistencia. Le tomé la asistencia, José. Yes. Y luego... Sí, gracias, José, por el intento. Sí, Alessandro, gracias. Le falló el internet a Alessandro. Y le tomé la asistencia también. Good.
Bye bye, everybody. Nos vemos. Bye bye. Okay, Melba, hello. How are you, Melba? Fine, fine. Fine. Okay, good. Yeah. Do you have any question about the class? Any specific topic that you any want? Any question. Okay. It's easy. It's easy for you, my goodness. Yeah. Nice. I like that. So what is your opinion of the class, Melba? Sorry? What is your opinion about the class? What do you think about it? I think the class is very interesting. Oh, I am practicing. Yeah, every day. Nice. ¿Cómo decir? Me cuesta hablar a veces. It's hard. It's hard for me to speak. It's hard for me to speak. Oh, okay. Yeah, but that, remember, this is basic one, right? Maybe basic two, three, four, so you can speak more fluently, right? In the in the following levels. Okay. So don't worry. It's a process, Melba. It's a process. Yes. Worry. But you're really good. You are really good. Congratulations. Yes. Thank you. For me, it's good because when I need participation, I need my students answer like this, right? Yes. And you answer very, very well. I mean, when I say Melba, and then I like to participate. Okay. Melba, this is your first experience in an English class, or no. Have you had any previous experience? Yes. Yes. Okay, virtual. But I don't finish the course because personal problems. Okay. Yeah. Okay. So it was virtual or personal classes? Personal classes. Uh-huh. But the pandemic. Ah, the coronavirus. Yes. Yes. It was the reason. Could the class presencial. Uh-huh. I know, I understand, yes. Okay. Mm-hmm. But, you know, virtual classes are different, I know, right? Sometimes, yes. For me, the biggest problem is the internet, you know? You know, for example, today, minor had a problem. Yes. The previous classes, I the had problems. I had some problem, you know. For me, it's very embarrassing, believe me, because I want to give the best service to my student, right? And when I have a bad internet, of course, it's impossible for me because sometimes I hear comment, teacher, no le escuchamos, se lo he cortado, teacher. And I start sweating, right? Uh-huh. Yes. Okay, and what is your opinion about Dino? And Doodly is the other dinosaur, right? Yes. Do you have babies, right, Melba? I have two daughters. Two daughters, two princesses, right? And how old are they? One 10 years. Uh-huh. Like my daughter. And my daughter is 6 years. Yes. See, my daughter is 10 and 6. Okay, nice. And where do they study? Where do they study? Where? Do they study? Colegio, escuela? Yes. They study in Denver. Denver. Uh-huh, I know Denver. Colonia San Francisco, right? Yes. Oh, nice. I worked there. Yo trabajé ahí. I worked there. Yes, in 1997, I guess. 1997. Uh-huh. Long time ago, right? Yes. No. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le diría? Tengo algo que contarle. I want to tell you something. I want to tell you something. Uh-huh. Okay, please. Yes. And I say, soy todo ears. I'm all ears. Okay. I'm not Salvadorian. Ah, you're not Salvadorian. Where are you from? Salvadorian. Ah, you're not Salvadorian. No. So where are you from originally, Melba?
I'm from Venezuela. You're Venezuelan? My goodness. Sí. Nice. Yes. Uh-huh, but my daughters too. They are Venezuelan too, yes. Yes. My goodness, it's a wonderful and beautiful country, Venezuela. Yes. Yes. I imagine I would like to travel to Venezuela. Yes, I imagine Caracas. Mm-hmm. I'm from Maracay. Maracay. Yes. Okay. It's near Caracas. It's near Caracas. But it's a, how do you say it's a departamento, estado, distrito? Estado. Estado. Estado Aragua. Uh-huh. Okay. And tell me, sorry for the question, it's a personal question. What are you doing in El Salvador? I mean, you work or you are visiting our country or what? ¿Cómo se dice? How do you say? De la situación. Ah, okay. You travel for political problems. Yes. Ah, okay. I'm here, leave my sister-in-law. Mm-hmm. But she's your sister-in-law is Salvadorian. No, is no. She's Venezuelan. Uh-huh. And she help us To move. Benitez. Uh-huh. To move or to come to El Salvador. Yes. To come to El Salvador. Interesting. Yes. My goodness. Mm-hmm. But sorry to ask you, you're with your husband together? My husband is, yes. He's Salvadorian now? No. Oh. No. He's Venezuelan too. Venezuela, oh, okay. But right now, he's United States. He's in United States. He's working in United States. Yes. For you and your princesses, right? Nice. Congratulations to your husband. Nice. Okay. Sorry for the situation that you're not together. Sorry, but and sorry that you are here for problems. I would like you would be a tourist in El Salvador, but no, right? So how long have you been here in El Salvador? How long? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Have you been here? ¿Ha estado viviendo aquí en El Salvador? How long? How long? Four years. 4 years? I thought you would say 3 months or 5 months. 4 years. Ah, okay. So you are another Salvadorian too, right? Now you're a Salvadorian. And what is your opinion of El Salvador? Come on. And you? Sorry? It's beautiful country. It's small. But the people is very, very nice. Okay. Okay, nice. And you know, in El Salvador, we are having some changes, right? Some changes. Mm-hmm. And in my opinion, I'm not pro or against. No es que esté en contra ni a favor del gobierno. No, no quiero comentar de política en absoluto. But but I consider we're receiving good changes. En mi opinión, hemos tenido cambios muy positivos, very positive change, right? Because we have suffered for the war and for the gangs. Mm-hmm. Hemos tenido problemas de la guerra civil y de pandillas, you know. So, but now the situation is changing, right? Thank God, right? Like, sea como sea, si es por el gobierno o por la sociedad o como sea, pero estamos cambiando. We're changing in El Salvador, right? Mm-hmm. And I am happy to know that you're studying, that you like El Salvador. Yes. Etc. Okay. And what else? It's a surprise for me. It's a surprise for me. And what else? Did you study English in Venezuela? Yes. Mm-hmm. A course in English called Basic. Basic. Oh, okay. Mm-hmm. Basic. And the educational system is different in Venezuela. Because here in El Salvador, it's like this, right? The primero a noveno grado is a basic school, right?
And then we have a high school. La high school o el bachillerato es separado. So, what about Venezuela? Is different or is the same? It's the same. It's the same. Oh, okay. It's the same. Yes. Yes, because you know, in the United States, it's just one school. They say only based from first grade to 12. In Estados Unidos, de primero a doceavo grado, you know, it's just sí, the same. You different. Know? It's different. Sí. And also they start studying in July, I guess, July. And we start here in El Salvador in January. So the time is different, you know, because they have winter. In Venezuela, it's in September. September, oh, okay. Okay, my goodness, I would like to ask you many questions about Venezuela, but you know, we don't have too much time. But the last words I want to say is, number one, thank you for staying in the class. And my recommendation is that practice with movies in English. Okay. Music in English. Music. Uh-huh. Yes, please. Okay. Practice, this is the best, right? And there are many sites in internet where you can practice grammar, listening, reading, et cetera, et cetera, right? And you okay, know, Melba, that sometimes I send some videos to the group, right? For example, today yes. I sent an excellent video about listening. So I recommend, okay. It lasts for at least 1 hour. Dura como una hora el video, see, but, mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so when you have time, please practice this video because it's wonderful. I mean, because it's practical, you know? You listen and repeat. I will do. Please try. And I also send videos about grammar, vocabulary, music. So please try to watch those videos and it will help you. Do you have Netflix? No. No. Okay. Disney? Yes. Okay, good. So please put the movies for your daughters and for you in English. Okay. Please. Believe me, Melba. With English is going to okay. Go up when you do that because it's the real English. That's the real English, right? Understand? Okay. And again, yes. Even you have 4 years living in El Salvador, but again, welcome to our country. Thank you, Tisha. I hope that Salvadoran people treat you well. Espero que todos los salvadoreños la tratemos bien. Y sí. Pues, lo han hecho. Okay, good. Y ojalá que su familia esté junta someday, right? I hope, yes. Okay, Melba, thank you very much. It was a super duper interesting talking to you. You know, it's really like, I would like to continue all night long, but we have to. Yes. Another day, teacher, another day. Okay, oh, listen, there is another possibility. Hay una posibilidad porque si no puedo contactar con todos, puedo repetir. I repeat the session. So yeah. Maybe. That's cool. Okay. I'm going to try because we are in the middle of the course. Estamos hasta la mitad del curso, así que tal vez podemos otro día. Yes. And we continue yes. talking about, I want to know many things about Venezuela, right? I would like many things to in know my country. About this beautiful country, Venezuela. Yeah, my beautiful fantastic country. Country. And you know what? Yes. Last thing, I love the TV from Venezuela, right? I love the program. Super. I mean, you Venezuelan are beautiful artists, actors, singers, you know? Yes. You have everything in Venezuela. Okay, have a good night. God bless you. Thank you, Tisha. God bless your family and have a good night. Bye-bye. Yes.